soldados, usted sabe, va el soldado Macario. ¿Qué les parece, muchachos? Por fin tenemos a Macario de regreso. Qué bueno que regresaste, Macario. ¿Y por qué no escribiste, Macario? Estábamos todos preocupados. Estábamos pensando lo peor. Pues la verdad, yo pensé que jamás iba a regresar. Todos te hemos extrañado, Macario. Yo también los extrañé mucho. Pues como ustedes saben, yo no tengo familia. Hola, invítame una copa. Ándale, invítame una copa. Estamos en Tijuana, aquí todos toman. Déjame, por favor. Quieto. Mustafa, ¿cómo es posible que ese hijo de perra vaya más adelantado que nosotros? ¡Que abra la puerta, cungrajo! Por favor, váyase. Déjeme sola. ¿Y a poco me vas a matar, pinche guerrillero? Claro que te voy a matar. ¡Jálale! Lo vi cuando matamos a sus compañeros. Él se escondió muy hábilmente. O sea, Mustafa, yo no quería poner esa pinche bomba en New York. ¿Qué carajo pasa aquí? ¿Por qué agrediste a los gordos? ¿Dónde está el dinero que le robaste a Pancho? No cabe duda que se necesitan muchos tamaños para ir a la guerra, como lo hizo Macario. Yo lo veo muy cambiado, ¿tú no, amor? Dame todo el dinero que traigas. Mira, todavía estás a tiempo de que te largues. Así que muy sabroso. Mira, a ese amigo le dicen el solitario. Y tú lo conoces muy bien. Se llama Macario. Suéltalo, te mato. Suéltalo, te mato, cabrón.